En esta ocasión, te mostraré un fantástico lugar en el que podrás disfrutar de todas sus atracciones y, lo que es mejor, a un gran e inigualable precio. El Centenario es el zoológico más importante de Mérida y se localiza sobre la avenida Itzáes. Su nombre se debe a que se fundó en 1910 con motivo del centésimo aniversario de la independencia de México. Originalmente, solo era un jardín botánico, y no fue sino hasta 1962 que el parque fue remodelado y finalmente convertido en zoológico. El parque te ofrece un buen de servicios. En él encontrarás área de trenecito, teleférico, entre otros. Desafortunadamente, el día que fui llegué casi a la hora de cerrar. Varias atracciones ya no estaban funcionando y la fila para el trenecito era larguísima. Así que me dispuse a recorrer todo el parque, grabar los animalitos y envidiar a los que sí pudieron subir. El parque se divide principalmente en dos áreas. Estas son el área recreativa y el área de animalitos. En la primera podremos encontrar el jardín botánico, el área de juegos, el área de patinaje y otra de juegos mecánicos. También cuenta con un pequeño lago artificial, un trenecito y el teleférico. La segunda sección es la que conforma el zoológico en sí. En él se encuentra un aviario de 2.500 metros cuadrados, un serpentario, una zona de primates al aire libre y la zona de mamíferos. Mientras caminas, sientes esa sensación de que estás en un gran lugar, pues no hay manera de aburrirse. Y además, es un excelente lugar para visitar en familia, pues las atracciones hacen que sea más que un zoológico.